Il Comites Bahía Blanca presenta Italia, tra la Pampa e Patagonia, organo di diffusione del Comitato degli Italiani all'estero, circoscrizione Bahía Blanca. Cari amici, por resolución de la Organización de las Naciones Unidas, el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, la Giornata Internazionale della Donna. Como miembros del Comites Bahía Blanca, entendemos que es una buena ocasión para reflexionar acerca de los avances logrados, pedir más cambios hacia la igualdad de los derechos de todas y todos y celebrar la valentía y la determinación de las mujeres de a pie que han jugado un papel clave en la historia de sus países y comunidades. Como colectividad podemos dar fe. Contamos con el testimonio de vida de nuestras mujeres inmigradas y su enorme sacrificio al dejar su tierra natal para encontrar el futuro en la generosa República Argentina, su lugar en el mundo. Nuestro recuerdo emocionado y reconocimiento a aquellas pioneras que arribaron en 1856 a la guarnición militar Bahía Blanca con la Legione Agricola Militare Italiana. También a las que paulatinamente poblaron el casi infinito ámbito pampeano patagónico y, obviamente, a aquellas que siguen llegando y a nuestras connacionales en Italia. Hoy, a sus descendientes mujeres y hombres, nos honra ese pasado en que esas italianas laboriosas necesariamente se integraron a una sociedad que en el presente está plena de su influencia y aporte al país. En el Congreso Donne 2020, en el Comites Bahía Blanca, asumimos el compromiso de luchar, en nombre de ellas, a todas las mujeres en la búsqueda de la igualdad de derechos. Seguiremos empeñados en trabajar en visibilizarlas y valorar esa influencia de las italianas, que se refleja día a día en nuestra propia identidad italo-argentina y, muy particularmente, en nuestra circunscripción consular Bahía Blanca. Tomamos del libro La Mamma, del gran escritor italiano Mario Puzo, una definición exacta. El destino de la mujer inmigrante era y es arribar a un medio que de algún modo para ella hostil, en el que tiene que asegurar la supervivencia propia y de los suyos. Debe ejercer como ecónoma de familia y también como cabeza de los suyos, incluso a veces ante el fallecimiento o el abandono de sus hombres. Mostrarse enérgica y firme, ser sabia cuando su única referencia son las tradiciones de su remoto país natal. La Mamma, peregrina afortunada gracias al mérito de su firmeza, será el símbolo de todo ese nuevo mundo al que ha llegado. Los invitamos a visitar nuestra página web, donde podrán ver los videos riquísimos que recogimos en el Congreso Donne 2020 en www.comitesbahiablanca.com. ¡Buena festa de la donna! El Comites Bahía Blanca ha presentado Italia, tra la Pampa e Patagonia, organo di diffusione del Comitato degli Italiani all'estero, circoscrizione Bahía Blanca.